Pues te digo, mi hermano y yo es que siempre hemos venido del mundo del mar. Mi abuelo navegaba, mis padres han navegado, todos mis amigos son del mismo club náutico, hemos estado todo el día pues ahí metidos. Mi padre es surfero también. Y al final un día vimos en Instagram, pero así, un vídeo de un tío surfeando por arriba del agua, unas olas que en la vida se me habría ocurrido tirarme al agua, porque es que no son olas. Y mi hermano y yo estábamos flipando, encima con una velocidad, una forma de carvear la ola, estábamos flipando. Y ahí surgió la idea de que queríamos un foil. Y nuestros primeros pasos fue tirarnos de piedras, viendo vídeos de Instagram de la gente que empezaba a saltar, a hacer 360, a hacer maniobras en el aire. Pues nosotros copiamos, nosotros lo veíamos y decíamos, vamos a darle caña, vamos a darle caña. Que al final, eso es como ese punto de iniciativa de cogerle el rollo y decir, yo, si este lo hace, yo también. Y así fue como realmente me motivé a competir. Y decir, joder, qué guapo está esto, ¿eh? Y así fue como empecé más o menos el proyecto de querer participar en el Tour. Era Galicia, tal, lo bueno, me iba con mi hermano, me íbamos solos, fuimos para allí y la verdad que un campeonato increíble. O sea, la acogida de Galicia maravillosa, nos dieron unas condiciones espectaculares, viento y olas, y suerte y esfuerzo también, que llevaba aquí entrenando meses, que conseguí mi tercera plaza, ajustadísimo ahí con el primero y con el segundo, que me llevo muy bien con ellos. Pues toda la gente al final es del mismo rollo que tú, hay unos ambientazos que te cagas en los campeonatos. A mí me encantó y desde ese momento tuve la idea de, oye, vamos a aprovechar que esto está empezando, ¿eh? Que nos encanta, que tenemos un sitio de puta madre para entrenar. Eso es lo mejor que tengo, plan vivir aquí en Lanzarote, que me ha dado la oportunidad de practicar pues, deportes que me apasionan. ¿Y qué es lo mejor de esto? Que no tienes que coger el coche una hora y media para desplazarte a tu spot habitual. Aquí, ¿qué tienes? 35 minutos de coche si te vas de punta a punta. Eso es una alegría para mí.